encuentro ahí manejando. Estoy acá por el rumbo de Tonalá. Me dirijo a un punto donde me dijeron que podía encontrar la piñata. El día de hoy en la tarde me llegó un mensaje de WhatsApp donde asegura este muchacho que ya me va a entregar la piñata, pero que no me la puede dar en persona. Me dijo que me la había dejado acá en un punto. Me dijo que la iba a encontrar dentro de un carro. Ya sé que se había dicho que la iba a vender en 30 pesos, pero no. Creo que no, porque nadie la compró rápido, entonces y creo que ya no la vendo, porque sospecho que esa piñata me puede ayudar. Aquí me marca el GPS, me voy a bajar para ir a buscar. A punto de voltearse, está bien, no se alcanza a apreciar, pero está a punto de irse para allá por el barranco. Pero es un barranco. Este carro está aquí, está bien desvalijado, no trae nada, así todo cascarón. Le voy a dar para atrás. Yo traigo aquí una piñata y vámonos, fuga. Fuga para la tienda. Ay, se cayó. No, yo creo que es por el viento. Periférico, más o menos a acá a la altura de Matatlán. Demasiados baches en este lugar, está casi imposible de pasar.